Hola amigas lindas, ¿cómo están? ¿Qué creen? Estoy en el proceso de crear una tarjeta y dije, ¿por qué no compartir este video con mis amigas, con mis amigos que me ven por YouTube? Entonces dije, voy a grabar todo el proceso, aunque es muy largo, de repente acortaremos yo creo, pero me encanta porque ya empecé a elaborar esta tarjeta. Empecé entintando este fondo blanco con tintas de Diverstam que me encantan. Queda muy bonito el color, los cojincitos que tienen los cuadritos de tintas son perfectos porque dejan como muy lisito el aplicado de la tinta. Y estoy intentando ver cómo voy a colocar y qué DJ voy a usar. Les cuento que mi amiguita paisana mía, Norma Pechir, no sé si así se diga, ya me corregirás amiguita, tiene una línea de sellos que se llama My Little Friends. Entonces se me ocurrió pintarlos y mostrarles a ustedes cómo podrían ustedes utilizarlos también en alguna tarjeta o en algún proyecto. Yo ya los tengo aquí pintaditos, ya les mostré por Facebook cómo empecé a pintarlos, creo. Y ahorita estoy viendo cómo colocar mis elementos. Ya tengo un cartón corrugado que pinté blanco como es sirenita. Quiero hacer algo como tema marino, no sé, se me ocurrió poner este tag, o sea, ando buscando entre mis materiales qué poner, así que yo creo que voy a usar estas hojas de libro y las voy a tintar. Ya tengo por ahí en el fondo un pedacito de un cuadrado, más bien ya pintadito también, entintado. Les digo, estoy utilizando tintas de Diverstam y bueno, se me va ocurriendo en el camino, no sé, poner ese tag de ladito. Necesito un circulito o algo que me defina que eso es un tag, porque ahí se me pierde. Entonces se me ocurrió cortar un circulito con este cardstock brillante que tiene mucho glitter y se lo voy a poner ahí al tag, yo creo, para decorarlo. Los digis que tiene mi amiguita Norma, les decía yo, son muy bonitos y ustedes los podrán conseguir en su página del Facebook que se llama My Little Friends con un puntito al final. Ya les dejaré yo en mi caja de la descripción de este video el link a su página. Les cuento que está muy bonito, tiene sirenas, unicornios y de todo un poco. Yo me animé, estaba pensando qué iba a hacer yo con este digi y les digo, me animé a hacer una tarjetita y quiero hacerla con un tema marino como diferente, no exactamente poner olas y el rollo, pero sí, les digo, se me está ocurriendo hacer, no sé, como meterle algo de mix media o algo vintage, no sé exactamente cómo me vaya a quedar, pero ustedes están viendo ya el proceso y les digo, les adelanto que me quedó super padre. Bueno, aquí voy a hacer un me cuesta un poco de trabajo meter todos estos hilos que hice, que puse juntos, como son como 4 o 5 hilitos juntos, y voy a hacer un nudito, les decía yo, para que se viera que tengo un tag ahí remetido entre el cartón corrugado y la otra hoja de libro que está entintada. Me gusta mucho esta hilaza rosa, siempre uso tres colores en hilaza para mis trabajos, esta rosa, blanca y un color como craft o crudo, no sé cómo se le diga, la venden en Parisina, es del número 10 y les digo, la uso para todos, para todo, para moñitos, para lo que sea. Aquí corto ya con mis manotas, siento que se me ven las manos muy grandes en el video. Y vean como ya se nota más ese tag ahí remetido, aunque aún como que, no sé. Encontré estas conchitas que alguna vez junté cuando fui a Huatulco, en Oaxaca. Si ustedes tienen la oportunidad de venir a Oaxaca, adelante, las invito. Ahora estamos de fiesta en julio, es la Guelaguetza. Voy a usar ahora estas pinturas metálicas que compré en una tienda local de aquí también, de arte. Y me encantan porque pintan como que a la primera y brillan muy bonito y el color como que agarra, o sea, les digo, se ve luego, nótenlo ustedes en el video. Son colores metálicos, ay, se me cayó, pero por aquí la pongo, vean, brilla bien bonito. Son colores metálicos en dorado, rosa, morado,
Tengo varios colores, pero aquí en esta ocasión voy a usar este dorado que me gusta mucho. Voy a pintar dos conchitas doradas y dos del otro azul, pues no sé qué azul sea, pero azul metálico, vamos a decirle. Y empieza el show de la embarradera, porque termina uno con las manos todas manchadas de pintura, pero rico, ¿no? A quien no le gusta crear y pues no importa a la mera hora mancharse ni nada de nada, porque sientes que tu trabajo te va a quedar bonito. Vean el azul. El azul está combinado como con plateado, o será que no lo moví bien, pero se hace como un... es azul intenso. Y se hace un reflejo plateado padrísimo que me encanta. Van a quedar muy bonitas estas conchitas. Y a ver ahorita dónde las vamos a colocar. Ya quedaron las conchitas muy brillantes y con colores padrísimos. Estas pinturas las amo en verdad y las he utilizado mucho para eso del mix media. Bueno, ahora vamos a ver que podría sellar algo sobre el tag y sobre el cuadrado rectángulo. Más bien estoy diciendo desde hace rato cuadrado y es un rectangulito. Y tal vez casi no se vea, pero pues para quitarle un poco así lo liso, digamos, de nada más ver letras y manchones, vamos a sellarle tantito aquí. A ver cómo queda. Y sí me gusta cómo queda ya al ponerla. Me choca que se tape, pero bueno, se va a ver padre, yo creo. Voy a poner arriba y abajo de mi tarjeta un poquito de pasta, yeso, de Prima Flower, para que en la parte de arriba como que tenga algo de mix media. Les decía yo como que van a ver cómo va a quedar esto me gusta. Aquí se ve como estos cuadraditos. Esta es una plantilla de Poppy Stamps y que me gusta mucho y la he usado también bastante. Quedan cuadritos muy bonitos, entonces yo quiero así que se vea como que, ay, no sé, como si fuera la arena o algo del mar, no sé. Siento que fui a escoger a mi cajón a ver qué plantilla utilizar y esta como que dije, no sé, o sea, la arena o algo me llamó la atención para ponerla, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta pasta, que por cierto me la dieron cuando estuve en el equipo de diseño de Creaciones Lepao y me encanta, pero bueno, es de Prima Flower, acuérdense, pero la vende Luz. Queda así de bonita y para que agarre otro efecto diferente voy a ponerle una cosita más que las va a sorprender. Miren, este glitter. Bueno, este brillito, que es un poco tosco, digamos, como rugoso y como muy grande, me encantó para ponerlo y vean, se me hizo así como que hasta me imaginé que estaba yo pisando la arena del mar, no sé por qué, así como con conchitas o pedacitos cristalitos, no sé cómo. El chiste es que me encantó y sí me gustó y voy a poner en la parte de abajo, arriba y abajo. La verdad, ¿saben cómo me quedó? Como si fuera la arena blanca de Cancún. ¿O será que se me está antojando ir por allá? No sé, pero es un efecto padrísimo. Véanlo ustedes, así rugosito. O sea, como que se antoja tocarlo. O sea, como si fuera arena en verdad. Y blanca, ¿no? Padrísima. Bueno, guardo lo que me quedó en el botecito. Y yo creo que ya voy a empezar a pegar. Vamos a ver. Ah, bueno, sí, un poquito antes vamos a secar porque no quiero que se estropee nada y que por lo menos que si sigo trabajando no se me vaya a hacer aplastar nada o que se vaya a deshacer el yeso, ¿no? O las figuras. Si les llega un olorcito rico a tocino, hamburguesas, algo delicioso y escuchan por ahí que están friendo algo, trastes, es que es alguien que está cocinando mientras yo estoy grabando. Y como estoy cerquita de la cocina, hasta me estoy saboreando. Ya casi queda el fondo.
Una vez les comentaba yo que no me gusta hacer fondos súper mega elaborados si sé que voy a colocar algo encima, o sea, y taparlo, ¿no? Entonces, me gusta nada más hacer las cosas bonitas donde se va a ver y ya pegar donde se tenga que pegar sin que me tape todo un trabajal el que haya hecho un fondo así súper padrísimo, ¿no? Bueno, voy a pegar. Como ustedes ven, estoy poniendo un poquito de adhesivo. Este adhesivo es el Tacky Glue, nada más que lo tengo en un botecito de Tombow, porque me gusta, porque tiene la punta fina, entonces sale muy poquitito y me gusta que sale así para que no me haga onditas, ni el papel se pandee, ni nada de nada. O sea, queda perfecto. Bueno, ya estoy pegando. Me gusta cómo se ve lo blanco de arriba y estos elementos que estoy utilizando, así como que va a ser una tarjeta diferente. Voy a pegar antes primero el tag para ponerlo debajo del cartón corrugado, como ya les había dicho desde que empecé a hacer mi tarjeta. Todo es a ojo de buen cubero, ¿eh? No se crean que mido y todo, hacer todo un relajo para hacer una tarjeta, no. O sea, como va saliendo, como va la musa me va dictando, así, justo así. Entonces voy pegando, si me va gustando, bueno, voy presentando primero y si me va gustando ya voy pegando, ustedes ya se dieron cuenta. Como que ya va tomando forma mi tarjetita, ¿verdad? Me gusta pegar bien mis elementos porque ya una vez les había mencionado, yo creo en otro video, que me molesta que... no es que me moleste, sino que a veces me mandan tarjetas y abro el sobre y está por ahí todo tirado. O sea, tengo que andar volviendo a armar las tarjetas que me envían porque a veces usan cinta doble cara que no pega o pegan las lentejuelitas y todo ya viene suelto. Entonces me gusta a mí comprobar que los elementos que yo pego en mis tarjetas queden bien pegados, no sé. Yo espero que a las personas a las que les he mandado tarjetitas, la abran el sobre y llegue todo completo, no una perlita por ahí, la gochita por allá, ¿no? Entonces por eso también uso a veces silicón caliente, como ahorita que me están viendo ya pegar las gochitas que pinté. Yo creo que voy a poner dos abajo en la esquina inferior izquierda y dos arriba. Pero antes quiero pegar mi muñequita de My Little Friends, de mi paisanita Norma Pecher, que está hermosa. Está hermosa la muñequita, ¿eh? Bueno, también tu paisanita. Pero bueno, vamos a ponerle un poquito de foamy para crear dimensión, que salgan los elementos de la tarjeta, que cuando tú la veas digas, wow, parece que la sirenita va a salir y me va a saludar. Está siendo un poco largo el proceso para crear mi tarjeta, pero para que ustedes vean cuánto más o menos me tardé en hacerla, como una media hora yo creo. Hasta ahorita no he cortado nada del video. Vamos lento pero seguro. Y ahora sí, ya la presenté primero si se dieron cuenta y ahora la voy a pegar. ¡Wow! ¿A poco no se ve muy hermosa mi tarjetita así ya? Varias de ustedes dirían a lo mejor, ¡ay! Ya acabó, ¿no? Pero no, para mí, para mi vista, para mi mirada, ya saben que siempre pido más. Voy a pegarle estas dos conchitas. Todavía me falta el sentimiento. Muchas chicas no ponen sentimiento, lo ponen a lo mejor adentro de la tarjeta o simplemente no ponen nada, ¿no? Entonces a mí sí me gusta que lleven un hola, una frase, lo que sea. Pues para que la reciba, la lea y diga, wow, hay magia, ¿no? Entonces así vamos, ya pegando las conchitas con el silicón caliente. Quedan muy bien pegadas, ¿eh? Y pues nada, a ver, un acercamiento para ver cómo vamos. ¿Qué tal? ¿Les va gustando? A mí sí. Me gusta mucho que esa pintura metálica que utilicé seca, pero cañón, o sea, rapidísimo. Entonces me da chance de... ¡Wow! Las hamburguesas ya casi ya están listas. Me desconcentra. Bueno, ¿qué creen que se me ocurrió? Poner unas alitas de Poppy Stamps. Entonces va a ser mi sirenita. La voy a transformar en
sirena ángel, ¿qué tal? Entonces corté, les decía, con un suajecito de Poppy Stamps, corté un par de alitas. Y vamos a ver cómo se va a ver. Vean. Me gusta. Los suajecitos de Poppy Stamps son muy... Me encantan porque, vean, les quito rapidito todo. O sea, suajan a la primera y queda el corte como que muy fino, bonito. Ajá, exactamente. De ok. Bueno, sí me gustó. Conste que presenté primero para ver si me gustaba o no. Y si me encantó, se ve bonita la sirenita angelita. ¿Ustedes creen que les deba seguir poniendo cositas o que ya le pare? No me frenen. Yo le quiero seguir poniendo más cosas porque siento que, por ejemplo, en la esquina izquierda le falta algo. Acuérdense que le falta el sentimiento. Esto del oír el sartén donde se está friendo el tocino y el olor me está desconcentrando. Pero bueno, me encontré también este suaje de Poppy Stamps. Ya lo saqué para ahorrarnos tiempo. Y lo voy a pegar como si fuera... ¿Cómo se llama lo del mar? ¿Coral? Como si fuera unas ramas de coral. Así se me antojó ponerlos. Y la voy a dejar así de color blanco. Porque tenía pensado ponerlas en dorado. Pero como puse las alas en dorado, como que ya iba a ser mucho. Entonces me encantó así en blanco. Se ve muy bonito. Les digo, como si fueran unas algas marinas que salen ahí de las conchitas. Y voy a poner en el centro, porque se ve como que muy pelón, o mis ojos así lo ven. Voy a poner una piedrita aquí, justo en el centro de las dos conchitas y en el centro de las dos ramitas, digamos. ¿Qué tal? Les decía, a mí me falta el lado izquierdo de arriba. O sea, no puedo... ¿Será que mi vista tenga que poner hasta el molcajete? ¿Hasta el tocino y las hamburguesas? Pero bueno, ya me encontré esta estrellita de Good Memories, que me gusta cómo se ve. Y también me fui por un título, que como les hablaba yo, de algo así como de magia. Entonces me encontré este título de Poppy Stamps, y que es precisamente Magic. Yo creo que le va porque por el tema, ¿no? Místico, mágico. Entonces vean, ya lo presenté y me súper encanta. Lo voy a pegar ya la estrellita de Good Memories. Pensaba yo pintarla de blanco, pero como tengo el fondo blanco atrás y este clarito, el verde ese como agua y lo clarito de la arenita, entonces resalta mucho la estrella, que la dejé yo así en ese tono como de madera quemada, ¿no? Ahora voy a pegar el sentimiento, y yo digo que ya, ¿no? ¿O qué faltará? Déjenme lo pego, sigo viendo y decido si ya no falta nada. Aunque ya me acordé que falta algo que es característico de Patita Nuz. ¿Adivinen qué? Bueno, déjenme primero pegar, y si ya adivinaron, pues obviamente sí, exactamente eso que pensaron. Faltan los puntitos. Pero antes de los puntitos, si se fijan, el Magic, pues tiene una I. Y le falta el puntito precisamente de la I. Entonces, últimamente siempre que pongo una palabra que tenga una I, no sé si se han fijado en mis tarjetas, le pongo una estrellita. Y uso esta perforadora que tiene forma de estrellita, que la tengo desde hace como 20.000 años, cuando yo daba cursos de tarjetería española. Fíjense, uff, ya llovió, la compré creo en Office Depot hace super siglos. Pero me es súper útil porque siempre es mi puntito de la I. Y la estrellita queda así como que muy, muy bonita y muy tierna. Vean. Perfecto. Vean de cerca. ¿Ya les gusta o todavía no? Les digo, les faltan solo los puntitos, ¿eh? Eso sí, no puedo dejar de ponérselos. Aparte porque sigo viendo del lado izquierdo por ahí un huequito en la parte de arriba. Entonces voy a poner puntitos por aquí y por allá. Creo que donde yo siento que veo vacío, ahí es donde le pongo puntitos. A veces los pongo como en hilerita, a veces solitos, pero el chiste es que se vea padre y que pues que luzcan esos puntitos bellos.
Los puntitos, siempre les digo, son con pintura acrílica y ya saben, uso un punzón ahí, bueno, un acocador, ¿no? De repente como que me faltó un poquito de color, entonces se me ocurrió, que según yo ya había terminado, se me ocurrió poner unas lentejuelas rosas para que combinen con ese circulito que brilla mucho en rosa del Tag. Entonces voy a poner poquitas, no mucho, unas 4 yo creo, 5, para que haya equilibrio en el color. Que no de un lado nada más tenga puro blanco y del otro lado puro rosita. Bueno, para que mi vista se equilibre, equilibre los colores. Entonces, fíjense cómo las pongo, las agarro con cuidadito. Utilizo mucho estas pincitas que son de Revlon. Y listo. Ahora sí, doy por terminada mi tarjetita. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O quieren que le siga poniendo más cositas? No, ya no. Me encantó así. Quedó súper padrísima. Y quedé muy convencida al final. Ya terminé. Y ahora les muestro otra vez los sellitos que he pintado. Sellitos digitales, recuerden, de mi amiga paisanita Norma Pecher. Recuerden que se llaman My Little Friends. Está muy bonito, ella está experimentando en hacer cosas muy lindas. Como ya les dije antes, tiene unicornios, muñequitas. ¿Qué más vi? Bueno, de todo, tiene de todo. Y todo está muy lindo. Recuerden encontrarla en el Facebook, en su página My Little Friends. Este es uno de mis consentidos, aparte de la sirenita. La verdad es que pinté todo como que de un tiro. Aquí le puse brillito. Le puse muchos brillitos. Dios mío santo, mis manos, no las vean. Pero yo quedé fascinada y encantada. Creo que también le hubiera checado esta sirenita a mi tarjeta, nada más que la otra tiene colores más subidos, pero las dos me súper encantaron. Como ya les dije, aquí en la colita le puse, no sé, es como un plastiquito que brilla mucho para que quedara tipo escamas. Entonces me encantó el efecto, me encantó todo, mi mesa quedó hecha un relajito, pero quedé fascinada. Me despido ya, no sin antes dejarles las imágenes de mi tarjeta, los close-ups y todos los detalles que puedan ustedes admirar en ella. Besitos, bye.